aplauso horiek. Eta ikusiko guztu ezuek ere nola goxatuko zarreten. Oh. Segur. Eta guztu behitu aldi bere. Beira leire. Topikoa izaten da, normalean mundu artistikoa murgiltzen zareten pertsonak, ba, gurasoekin harreman zailak izatea. Oh. Ibilbide amaieran, ba, aurkitu dezakezuen amildegi horren berlur izaten direlako guraso batzuk. Bai. Eta nolakoa da, Iker Bila eta Aginagaren kasua. Ikusi nahi, jakin nahi, ikusi bideoa. Leku berezian, elkartu gara gaur, normalean protagonisten etxetara joaten naiz, zuek elkarrizketatzera, baina gaur oroitzapenez betetako leku batetaran elkartu gara. Non gaude? Estamos en el local donde los críos han pasado pues la mayor parte de su tiempo de ocio y de trabajo de la música desde que empezaron con el tema de la música. Es más, yo te podría decir que está es su segunda casa, por no decirte la primera. Oroitzapenekin hasi garenez, Marian, goazen hasiera hoietara. Gogoratzen zea Iker jaiozeneko eguna. Llegó en el cambio de turno. Decidió que la de la tarde entrara antes o la otra saldría después. Nació muy chiquitín, luego muy gordito y muy panolis. ¿Qué más me llamó la atención de él? Pues los dos hoyuelos, bastante profundos, muy marcados. Zuk nola bizi izan dituzu, lehendabiziko urte horiek, musikaren bere hastapenak eta... Pues con muchísima sorpresa. Para nada se nos hubiera ocurrido ni a mi marido ni a mí que Iker iba a entrar en este mundo. Sí que era muy creativo, le gustaba mucho escribir, tenía ya una cierta cultura musical. Yo personalmente casi que me enteré que estaban en esto porque me dijo un vecino que les había visto en internet cantando, porque ellos se apuntaron en un taller de rap en el instituto, en las extraescolares, y entonces pues ahí empezaron ellos su etapa creativa. Telebista mundua ere gustoko dute, hori beranduago iritsi zen. Nos sorprendió muchísimo, esto a mí todavía muchísimo más, porque no me lo podía ni imaginar, porque ya no era cantar, era cantar, era actuar, era bailar, era saber estar, y bueno, pues me quedé perpleja. Primero iba a ser ingeniero, de Fernando Alonso, lo tenía muy claro, con 6-7 años, pero luego dijo que eran muchas matemáticas y que iba a ser periodista. ¿Nolakoa da? Bi Ikerren arteko erlazio hori. Yo les veo una relación pues casi de hermanos. Sí, en el caso de Iker, y además siendo hijo único, ha sido en muchos momentos un apoyo para él importante. Bueno, Iker Aguinaga se ha llegado a venir de vacaciones con nosotros y en fin, relación. Ha sido casi también para mí en muchos momentos como mi hijo. Y me acuerdo en un cumpleaños que le felicitó Iker Villa a Iker Aguinaga y le ponía eso, que es un poco el hermano que nunca ha tenido. Sí. Y le daba las gracias, a mí me pareció muy bonito. ¿Nola da gaur egun zure erlazioa berarekin? El crío es súper cariñoso, luego te pide 2000 veces perdón porque no te ha llamado, pero suele venir a la oficina donde yo trabajo, cuando tiene cerca alguna rueda de prensa o así, viene a desayunar con Amacho. ¿Nolakoa da gaur egun zuen bion arteko harremana? A raíz del fallecimiento de su aita, pues se volcó mucho más en mí, evidentemente. Está pendiente de mí, sé que se preocupa mucho por mí, aunque a veces no lo demuestre como quizá a mí me gustaría. He llevado mal que se fuera de casa, pues porque fue todo muy a la vez, ¿no? Pero bueno, la verdad que él procura estar presente de alguna manera casi todos los días. ¿Eta nolakoa da Iker gaur egun? Una persona madura, que tiene claro lo que quiere, que me hace sentir muy orgullosa como madre. Zepolita. Zepolita. Y que su aita también estaba muy orgulloso. Zepolita! Gure gozatu gara honekin, Zer hona. Eskerrik asko. Erlazio zoragarria daukazue, baina ama mundiala erlazkazue. Bai, egia da, guretzat amak diela. Seguramente behar baino gutxeago zentze ditugu. Eskerrik asko. Baina ez dut, modu batera edo bestera ere, beti inguruan, aritzen zaretela. Bai, zaretzen gara. Bai. Amarekin ez bagauz, norekin hongo gara. Berak ekarri gintuen mundura, beraz. Nola eskertu. Zor txiki bat horrez, da? Bai. Zor horiek itazen lagundu digu hor, Leire Olaberriak. Beste behin, eskerrik asko, Leire. Eskerrik asko.